Muñeca, son las 8 y 10 de la mañana. He terminado de recoger la cocina, me he ido al salón, he recogido el salón, he fregado el suelo y demás. Mientras recogía la cocina con el móvil, he programado a la Lola y la Lola ha ido barriendo y eso el suelo. Y así, cuando yo ya he terminado la cocina, ya tenía el suelo del salón barrido. Lo guay que tiene la Lola es que le puedo programar la intensidad. Entonces lo pongo en silencio y solo suena el motorcillo, el muy flojito, muy flojito. Es verdad que aspira menos porque la fuerza con la que aspira es menor, pero la pongo para que dé dos vueltas y en dos vueltas ha barrido perfectamente. Así que, pues eso, siempre lo hago así. Mientras estoy en la cocina, pongo la Lola en el salón y así, cuando termino la cocina, la Lola ha terminado en el salón. Está hecho un desastre porque, como con el tema todavía de lo del cuarto de Gisela y tal, el tiempo, hay como algunas cosas que todavía no sé dónde reubicar. Entonces, tengo ahí una cajita con unas carpetas que es como: ¿dónde reubico esto? ¿Dónde pongo esto? ¿Cómo lo hago para no perderlo? Entonces, todavía tengo que situarme un poco. Y como he pausado mi trabajo de las tartas, de la repostería, de la pastelería, he pausado el Instagram de Ñami Tami, aunque sí que sigo subiendo cosillas y tal, pero muchísimo menos de lo que hacía antes. Antes hacía directos casi todas las semanas, dos o tres veces, etcétera, etcétera. Pero eso ya no lo puedo hacer porque no me da la vida. No me da la vida. Y además, todos los moldes que yo tenía de hacer los vídeos para Instagram, para YouTube y demás, todos esos materiales, quiero bajarlos al trastero. Tenerlos a mano, pero bajarlos al trastero. Entonces, tengo que organizar, porque aquí en casa, por ejemplo, tengo un mueble, o sea, el mueble donde tengo las tazas, pues tengo como tres baldas, ¿no? Pues dos de ellas son de moldes. Luego tengo un cajón aquí abajo, que es un cajón grande, alto, y es entero de colorantes, mangas pasteleras y cosas así que uso todos los que bueno, que uso, que usaba todos los días, ¿no? Planalizadores, papel de hornear. Entonces yo abría el cajón y ahí es mi popurrí, el peso, ¿sabes? Entonces ahí lo tenía todo. Luego tengo otra de las baldas de aquí, de otro de los muebles. Es que de aquí, de estos muebles, de aquí abajo de mi cocina, tengo llenos de cosas de pastelería. Tengo uno, medio, dos y medio. Y no te creo que son muchos. Dos y medio sin contar este otro medio cajón de aquí, que es de cositas más pequeñitas. Es decir, cucharas medidoras y cosas de esas, ¿vale? Ralladores, en fin, ¿vale? Sin quitar, o sea, sin contar eso. De ahí arriba tengo dos. De aquí tengo medio, la mitad de ese mueble de ahí es cosas de pastelería, y luego la despensa tengo una banda entera para las cosas de pastelería, con una cajonera, con tres cajones donde tengo el fondant y demás. Luego tengo ahí los chocolates, 20.000 chocolates, tengo, yo qué sé, sí que tengo un mundo de chorro. Y luego en el lavadero tengo una caja así y así llena de cortadores, y luego una caja de estas de seis cajones llena de cortadores, colorantes en polvo, colorantes líquidos, bueno, colorantes líquidos no tengo, colorantes en polvo, matizadores, sprays de colorante, en fin, un montón de historias. Pues eso. Y que sprinkles por un tubo también, es que no me da la vida. Entonces quiero hacer limpieza y eso son un montón de cosas que yo ya no uso. Es que ya no uso todos los días, quizás a lo mejor una vez cada 2 semanas, por ejemplo, la tarta esta de este familiar que os comentaba que hemos hecho, o algo así para casa, pero no es el volumen de trabajo para crear el contenido que yo hacía en redes. Espero que el salón se haya secado ya. Llevo 15 minutos hablando. Espero que se haya secado ya. Y lo que voy a hacer va a ser ducharme, lavarme el pelo, y si Gisela no se ha despertado, ponerme a planificar la semana que viene, porque anoche no me puse a planificar. Buenas amañetes, estoy en el baño que acabo de terminar de ducharme. Me he manchado con el rímel aquí. Pero bueno, no pasa nada. Os quería enseñar que compré cuando estuve de vacaciones en Fuerteventura y en Canarias, compré este lápiz. A ver si consigo enfocarlo. Vale. Este, compré este y compré esto. Y se supone que son unos
a ver, combos que hace la gente, ¿vale? Súper chulo que queda en los labios y demás de Mercadona. Y he de decir que llevo pintándome con esto, ya lo habéis visto en los vlogs, pues desde que lo compré. Mira cómo va. ¿Veis? Me encanta, o sea, me encanta. ¿Que hay un día que lo quiero más rosita? Uso este, que es el tono 01 de estos. El 01. ¿Que me siento más otoñal, marroncita? Uso este, que es el 06 de la... Y me encanta. Os lo voy a enseñar, os voy a enseñar los dos. En principio me voy a poner el marrón porque hoy quiero dejarme el rosa. Entonces me voy a poner el marrón. Y lo que hago es, me perfilo el labio. Así. Y me relleno esto de aquí y esto de aquí. ¿Veis? Y aunque yo de por sí tengo los labios muy gorditos, no es que necesite darme como más volumen, pero me gusta hacerlo, crear como esas sombras. Y solo me perfilo eso porque ahora cuando use este, que es un tonito así como, a ver, te da tono, pero muy brillito, muy, muy como cacao, ¿sabes lo que digo? Muy hidratante, esa era la palabra que buscaba. Te da un colorcito muy suave, pero se integra muy bien. Ya lo vais a ver, lo vais a ver. ¿Veis? ¿Veis por aquí? Más clarito. Pero se integra muy bien con el perfilador. Y queda súper bonito, me encanta. O sea, es que me encanta. Mira. El que voy a dejar me va a ser estos dos. Voy a hacer la misma operación. Y con este, rellena. Y ya lo tendríamos. Ya lo tendríamos, mira. Bueno, yo ya, como habéis visto, he terminado de... Mira, aquí se ve muchísimo mejor el color de labios. Mira. Es que me encanta, me encanta. Puede ser que lo vuelva a grabar otro día y demás, con un poquito más de luz y eso, pero vamos, tenéis que probarlo porque me encanta. De todas maneras, lo habéis visto. Son los dos tonos con los que yo me suelo pintar los labios. Si me siento hoy un pelín más pink, me pongo el rosa. Que me siento un poco más... me pongo el marrón. Así que eso. Que Gisela ya se ha despertado, o sea que... ya no sé si me dará tiempo a estudiar, pero lo que sí voy a hacer, sí o sí, es organizar la agenda. Estoy tranquila, en el sentido de anoche, bueno, vídeo de ayer y demás, os comenté, me voy a hacer, espérate, me voy a hacer un café y hablamos. ¿Cómo que me ha visto? Me voy a sentar, me gusta más cuando me siento con vosotras. A ver, hay una chica en Instagram que se llama La Ordenatriz o algo así, que es la gurú de las manchas, ¿vale? Entonces, me ha salido una mancha, bueno, me ha salido, no, se me ha desteñido algo en la lavadora y demás, cuando se me rompió la lavadora... Estuvo la ropa blanca mucho tiempo dentro de la lavadora y había una camiseta que tenía un dibujo. Y aunque era blanca y tal, tenía un dibujo. ¿Qué pasa? Que ese dibujo me ha desteñido el pantalón vaquero, que me encanta y es blanco impoluto el pantalón vaquero. Entonces, tiene una manchita, un surco rosa. Y ella tiene en su Instagram, en la parte de los stories, un montón de manchas que a lo mejor la gente le envía de bueno, y esto cómo lo quito, y esto cómo tal, y esto cómo cual, y ella le dice pues quítalo así y asá, y la gente pues lo hace, se lo vuelve a subir, se lo vuelve a publicar y demás, se lo envía para que vea que ha funcionado. Entonces, voy a mirar a ver qué tal y vamos a probar una de esas y vemos si funciona o no funciona. Vale, moñetes, vamos con los trucos de moñete, ¿vale? Ha habido uno de esta chica que me ha llamado, además de los primeros, escuchadme, me voy a recoger esta melenaza porque es que... Esto y esto de aquí. Entonces, esto, tú me dirás, en un pantalón blanco, es que se ve a leguas, vamos, es que se ve a leguas. Así que vamos ahí a darle que te pego con el hielo.
No sé si se ve, pero aquí está la mancha. Ella dice que le dé ahí, dale que te pego con hielo. ¿Cómo? Lo del hielo le funciona a un montón de gente. No sé por qué a mí no. A lo mejor yo he frotado poco, ¿eh? No lo sé si es que he frotado poco. Que dice que laca y a lavar corriendo. Yo le he echado la laca, le he frotado, le he dado con el hielo. Veremos a ver si no me he cargado el pantalón. Si no, un vaso de vinagre también he visto por ahí. No sé cuánto hay que ponerlo a lavar. Pero es que me da cosa, por una lavadora nada más solo para eso. Espérate. Mira, aquí hay otra manchita. Que me caigo otra manchita, laca, venga. Esa mancha es de chocolate de ayer. ¿Y qué? Ea. Laca. Mirad las camisetas que me trae Gisela del cole. Y no os puedo enseñar más de la camiseta porque se ve el logo del uniforme y no quiero que lo veáis. Pero no sé dónde se mete esta niña. Pues, a ver si se quita. Moñete, se ha terminado la lavadora. Y mira, o sea, para las manchas de esta, no. No me valen. Esto es tomate. Y no me vale. Y luego, el pantalón sigue con la mancha. Creo, es que no sé si es que creo que se nota menos o es la sensación que a mí me da. Y se ve igual. Mira. Sigue ahí, no sé si se aprecia, creo que no se aprecia, pero sigue ahí. La mancha. A las de tomate yo le voy a echar lejía, que sinceramente es lo que siempre hago, no os voy a engañar, la verdad. Cojo y con el mismo taponcito le he hecho un pelín de lejía. Con lejía. Le he hecho un pelín. Ay, que me he pasado. Sobre la mancha. Así. Ya hemos llegado a casa del cumple, son las 7:30 o cosas así. Ya Miguel va a bañar a Gisela. Yo me voy a dar una ducha también, aunque me he duchado esta mañana y demás, pero necesito otra ducha y ya quedarme pues cómoda, ponerme yo mi pijamita, mis cositas, etcétera, etcétera. Saqué la ropa blanca de la lavadora y demás. Y han salido todas las manchas. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Esta es la camiseta que os comenté del uniforme, esta es una de ellas. Y os voy a enseñar la otra, que era la que estaba llena de tomate. Ni una manchita de tomate. O sea, Mari, es que lo que no quite la lenteja, iba a decir. Moñetes, lo que no quite la lejía. Y el pantalón, igual. Ha salido, de hecho no sé en qué parte estaba la mancha, sí, en qué pierna, no me acuerdo, la verdad. Así que nada, pero mira, completamente limpio, no tiene nada de mancha, ni por este, ni por este. Así que quiere decir que ha salido completamente la mancha, estoy súper contenta. Pero ha sido la lejía y el lavado, como os he comentado que lo he hecho. Así que nada, eso. Pero bueno, está bien, seguiré probando porque es verdad que la chica esta me ha llegado a quitar muchas manchas de la ropa, así que
porque no me haya salido con una en concreto, no quiere decir que no me vaya a salir con el resto. Así que esta noche no sé muy bien qué voy a cenar, porque es como, no me apetece hacerme nada de cenar, pero tampoco, en plan, me apetece comer cualquier cosa. Es como, me apetece comer rico, pero no me apetece preparármelo. Vaya, pues como todo el mundo, ¿no? Así que veré qué me puedo hacer que esté rico y que sea rápido y sencillo. Miraré, ay, creo que tengo pan de estos de tortitas, ¿vale? Y tengo en el congelador, congelado para hacer, ay, ¿cómo se llama? Tacos y cosas de esas. Así que lo mismo me hago un taco de eso y ajuí, ¿sabéis? Puede ser que cene eso. Y ya está. Ahora mismo voy a dar el duchazo y nos vemos en un ratito. Me voy a desmaquillar, me voy a duchar, me voy a poner mi pijama así incómodo y anchito. Y nos vemos en un momento. Bueno, muñetes, ya me duché, me puse el pijama, me puse cómoda, etcétera, etcétera. Y en vez de hacerme la cena, al final llamamos al Burger King y tal. Lo que pasa es que se ha retrasado una hora, en fin. El Burger King de hoy ha sido un desastre. Pero bueno, se ha hecho súper tarde y me disponía ya a dormirme con la Peque, que la tengo aquí al ladito. Y he dicho que no he despedido el vlog. Digo, mira, lo voy a despedir en un momento y listo. Así que muchísimas gracias por verme. Espero que os haya gustado muchísimo. Os mando un besazo enorme. Y nos vemos muy, muy pronto en el próximo vlog.